Este jueves pasará a la orden del Ministerio Público un norteamericano de 63 años señalado por delitos de pornografía infantil y violación en perjuicio de tres adolescentes de la ciudad de Granada. María Acuña nos tiene todos los detalles. A más tardar este jueves, la policía del departamento de Granada remitirá a la fiscalía el expediente para acusar al norteamericano Ronald James Leno por los delitos de pornografía infantil y violación agravada, en perjuicio de tres adolescentes de la ciudad de Granada. El señalado se acercaba a las víctimas después de darles un aventón en una motocicleta y tras invitarlas la primera vez a sitios públicos. El resto de las citas era en una casa que rentaba en la calle Amelia Penar, de esta localidad. Y así vienen, invitándola primeramente, dándole, las invitan a algún hot dog, alguna hamburguesa, que le dan comidita, que es su cuestioncita de ir, que les toman fotitos y posteriormente las invitan a otro lugar donde les toman fotografía. Ya, y esta fotografía va a parar a manos escrupulosas, a mentes escrupulosas. Aunque la fiscalía podría acusar al hombre de 63 años por dos víctimas, el organismo que denunció el caso asegura que son tres las personas afectadas. Las modalidades vienen cambiando o el modo operando de las personas que están o son, si vienen cambiando, y ahora hay casas de personas adultas donde llegan estas niñas y se reúnen, entonces andamos tras la pista de todo eso. Para Milagros Herrera, trabajadora de Aconifa, una asociación cuya misión es combatir este crimen, en Granada como en muchas ciudades, la mayor complicidad que encuentran estas personas está en la misma población, que ve como algo normal que un adulto frecuente o ande por las calles con una niña o adolescente. Hay apadrinamientos también, que hay extranjeros que son padrinos de niños, de niñas, pero que en realidad se está ejerciendo la explotación sexual comercial. A pesar que un ciudadano informó a la policía sobre el ingreso de menores a la casa del norteamericano, fue hasta que una de las víctimas buscó apoyo en esta organización que se procedió a allanar la vivienda, en la que se ocuparon diversos objetos como cámaras, videos y abundante ropa femenina, con la que vestía a sus víctimas. Trabajarían de una mejor manera si metieran gente de civil y miraran y captaran para evitar de que estos niños no caigan en el terror. Estudios de medicina legal confirman el delito de violación agravada contra el retirado de la Armada norteamericana, que cuando no daba dinero, entregaba comida a las familias de las víctimas. María Acuña Herrera, Acción 10.